Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella. Hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo. Él les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, y será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido a Israel. Los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente si hay ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella, que había visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieron Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Los tres regalos que recibió Jesús, ¿cuáles fueron?
Christmas. Muy bien. Los tres regalos reflejan una dimensión de Jesús. Cuando yo estaba en la escuela, en grado 10, tuvimos que estudiar la física. La física, hay un proceso que se llama refracción. ¿Sabe qué es refracción? Si uno tiene un diamante, y lo pone expuesto al sol, y la luz del sol va a pasar por ese diamante y va a salir un arco iris de luz. Es muy hermoso. Van a ver los colores del arco iris pasando por el diamante. Esa imagen medio poético representa a Jesús. Jesús es el diamante más hermoso que hay en el universo. Luego sigue María. Es mi deseo esta noche es pedir que ustedes puedan realmente terminar enamorándose con Jesús y María. Amén. Y tomamos los regalos y tres dimensiones de Jesús y tres prácticas, tres regalos. Regalos que nosotros podemos darle a mi Jesús. Que Jesús es el regalo de Dios, pero debemos darle el regalo también. Que oro represente Cristo es el Rey del Universo. Amén. Que viva Cristo Rey. Viva. En México hay un estado que se llama Guanajuato. No sé si oyeron ustedes Guanajuato. Y Guanajuato tiene al lado León. León es parte del estado de Guanajuato. En Guanajuato tiene un cerro. Es un cerro encima tiene lo que se llama el cubilete. Cubilete tiene una iglesia majestuosa que se llama Cristo Rey. Yo no he visto, pero escuché esa iglesia muy bonita. Pero lo interesante es que el cubilete de Cristo Rey está en el centro de México. Interesante. ¿Qué simboliza? Cristo Rey quiere estar en el centro de tu vida. Amén. En el centro de tu familia. En el centro de tu parroquia, en el centro del universo. Que vive Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Amén. El incienso. Ustedes han visto hoy estamos usando el incienso, ¿no? Hoy tenemos los reyes es uno de los días más apropiados para usar el incienso. ¿Qué significa? Jesús es Dios. Es rey, pero Jesús es Dios. Es incienso que está subiendo, llegando al techo, simboliza nuestras oraciones que están subiendo al cielo. Amén. San Pablo también dice,
debemos ser la fragancia de Cristo. Usted tiene que ser la fragancia de Cristo. Hay mujeres que le gusta poner perfume. Perfume. Perfume debería tener un olor agradable. Usted tiene que ser la fragancia de Cristo. Transmitiendo no un aroma físico, sino transmitiendo la santidad, la fe, el amor, la pureza, la obediencia, la mansedumbre, la paciencia, la fortaleza. Esa es la fragancia de Cristo. Amén. Pasamos al miedo. Miedo simboliza que la humanidad de Cristo, que Jesús era un hombre también. Y su humanidad estaba destinada a morir en la cruz. La humanidad destinada a sufrir por cada uno de ustedes. Jesús murió en la cruz porque ama cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es importante porque tú fuiste salvado. No por sangre de chivos, ni animales, ni oro, ni plata. Tú fuiste salvado por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Ustedes son preciosos, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. En resumen, oro, Cristo rey. Incienso, Cristo y el Hijo de Dios. Mira, Cristo y el hombre destinado a morir en la cruz por nuestra salvación. Amén. Amén. Hablamos de los regalos que vamos a dar a Jesús. Usted tiene que dar los regalos. No debemos ser egoístas, ¿verdad? Es el regalo también. Oro significa dar limosna. Pero limosna se puede interpretar como tres T's: tiempo, tesoro y talentos. Repite: tiempo, tesoro y talentos. A ver. Respecto al tiempo, voy a dar una sugerencia empezando el año nuevo. ¿Me oye? Sí. Que pasar más ese año, menos tiempo frente a la pantalla y más platicando con personas. Amén. Yo pensé que todos nosotros pasamos más tiempo frente a la pantalla más que a la persona. Lo único es para su vida. Yo paso mucho más tiempo frente a las personas que a la pantalla. Ayer estaba 7 horas en el confesionario. ¿Qué vale más, la pantalla o la persona? La persona. Creo en mí. La persona. ¿Vale? En lugar de teléfono, platicar con tu hijo.
legati ai miracoli della missione solera a passiare. Legati per l'iPad, era a Baskin Robbins para comer una nieve. Legati sta frente a un movie, no? Mejor lugar a tenis juntos. Amén. Vale mucho más la persona que la pantalla. Ustedes van a terminar hijos, sus hijos van a ser robots, ¿no? Van a ser zombies, ¿no? Estamos perdiendo el arte de la comunicación, ¿okay? Ustedes saben que una buena conversación con una persona que te ama inteligente vale más que un millón de dólares, ¿sí o no? No. Sí. Hace una semana tuve una conversación de una hora con mi mamá, muy buena conversación. Yo terminé con mucha paz. Mucha paz. Incienso. Y sugiero, ya no terminamos una semana en el año nuevo. Cada persona que va a tratar este año de ir a misa entre semana también. Amén. Misa cada día. Si yo les dijera cualquier persona que me saluda a las 3 de la mañana aquí, te voy a dar 5 billones de dólares. ¿Vendrían ustedes? ¿Sí? Sí. Ok, 10 millones, ¿no? ¿Sí? Si yo le digo voy a rezar la misa, cruzar las 3 de la mañana. Vale mucho más el dinero que Dios. Idolatría. Idolatría. Pues yo quiero este año, mi centro de semana, llenar a las dos iglesias. Tanto que tengo que pedir al obispo de construir una iglesia más grande en Hawaiian Gardens, ¿eh? Que podemos ganar al casino, ¿no? Amén. Ganar al casino, ¿eh? El casino está ganando, tiene que ganarlos. Porque la misa uno puede recibir Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted tiene fe o no? Sí. ¿No? Sí. Tiene fe en la hostia. Recibir la comunión es lo más grande en el universo. Amén. Que mira. Mira significa la práctica de la penitencia. La práctica de la penitencia. El ayuno. Yo le voy a sugerir un ayuno para el año 2019. Okay. El año 2019, no decir palabras hirientes en la casa por todo el año. ¿Amén? Es difícil. Palabras hirientes. No decir palabras que van a ayudar. Palabras de aliento. Palabras de consuelo, palabras de luz, palabras de apoyo. Hermanos, vivimos con muchos chismosos y criticones, mucho negativismo. Si uno tiene Dios por dentro, Jesús dice de la abundancia del corazón, sale de la boca.
Si tú estás lleno de Dios, no tiene que salir un río de veneno y chismes. Tiene que ser palabras que van a ayudar a los demás. Amén. Entonces, tres consejos. No la pantalla, más la persona. Más la Santa Misa. Y trata de respetar la dignidad de cada persona que vive en tu vida.